¿Qué tal, amigos de Pasando Revista? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Qué bárbaro, ¿no? Estamos a menos de un mes de la primavera y sin embargo nos siguen anunciando frío, frío, hasta octubre frío. Y bueno, es la característica del año 2007 de esta historia argentina, historia argentina. Hoy, un personaje de la historia argentina. Contradictorio, por lo menos. Contradictorio. Polémicos hay muchos. Sarmiento, Rosas, pero contradictorio. Y los hechos así lo demuestran porque, fíjense ustedes lo que son las cosas, ¿no? Es un hombre que derrota, después de 20 años de gobierno, a Juan Manuel de Rosas. Y sin embargo, es él quien libera la confiscación de bienes personales de Rosas para que lo puedan vender a los bienes de Rosas y enviarle dinero al exterior, al exilio. El que lo había derrotado es precisamente quien le hace posible que le envíen el dinero. Pero, ¿quién es ese personaje? Justo José de Urquiza. Un personaje que, por ejemplo, le llamaron el libertador después de Caseros, el padre de la Constitución en 1852, el grande hombre de América, lo dijo Juan Bautista Alberdi, el Washington de la América del Sur, lo dijo Bartolomé Mitre después de Pavón, un hombre que hizo un capítulo importante dentro de la historia. Unos dicen que mal, otros dicen que bien, que comerció, que negoció, que fue un empresario que se aprovechó precisamente de ciertas situaciones para hacer una fortuna inconmensurable. Y esa fortuna quedó plasmada, por lo menos, en su casa, que era un palacio. Ahí fuimos, al Palacio San José, hace un tiempo. Vamos a rescatar este programa del recuerdo. Provincia de Entre Ríos. El Palacio San José, les puedo asegurar, después de todos los viajes que hicimos con Pasando Revista, que es uno de los testimonios históricos más lindos que hemos conocido. Y hoy lo vamos a recordar porque hicimos un muy buen programa de este Justo José de Urquiza y su Palacio San José, un verdadero caudillo de su provincia, seguido fielmente por sus paisanos, con su permanente lucha interna para conservar esa posición y su fortuna o asumir el papel de patriota. La verdad que Urquiza aquí dejó plasmado el poder que tuvo en su momento. Tuvo muchísimos hijos. Dice la otra historia que se habla de 50, 60 hijos, porque en aquel entonces, bueno, tener hijos de los hombres muy importantes, muy poderosos, para muchas madres era importante asegurarse porque lo consideraban especie de dioses, ¿no? Vean ustedes lo que es esta construcción que tuvo agua potable, que tuvo agua corriente antes que Buenos Aires. Lo que van a ver ustedes en este Palacio San José y lo que nos van a explicar en un ratito realmente es fantástico. Este hombre, Justo José de Urquiza, genio militar y muy hábil comerciante, que murió aquí, en este palacio que hizo para vivir y donde lo visitaban importantes figuras de todo el mundo, aquí precisamente murió y no se pudo llevar ni un peso de todo lo que había amasado, de la fortuna que había amasado aquí. Justo José de Urquiza, el Palacio San José, hoy en Pasando Revista lo vamos a recordar porque sinceramente nos parece que es uno de los testimonios más fantásticos que hay en el territorio argentino de un hombre que fue importante en la historia. Ana María Barreto, ¿cómo está? ¿Bien? Pero más bien, encantada de recibirlos acá, por supuesto. Ubiquemos a los televidentes, antes que nada, ¿quién era Urquiza más que nada? Porque después el televidente se va a dar cuenta de qué significa esto. Bueno, el general Justo José Urquiza fue gobernador de la provincia de Entre Ríos durante 5 mandatos y el primer presidente constitucional argentino. Es decir, que tiene sobrados elementos y participación en la historia argentina como para convertir este en uno de los lugares más importantes como atractivo histórico y como atractivo turístico de nuestro país y el único museo nacional de esta región. Además de ser una verdadera joya arquitectónica, si tenemos en cuenta de qué época estamos hablando, aquí también, digamos, ocurrió uno de los capítulos trágicos de la historia argentina, ¿no? Claro, es decir, trágico, digamos, como la última parte, pero tomemos la primera parte, que fue la más importante, que
Con Urquiza comienza la Confederación Argentina, se sanciona, derrota a Rosas en la batalla de Caseros y le posibilita la sanción de la Constitución Nacional. Eso le posibilita asumir la primera presidencia constitucional argentina. Buenos Aires se separa, entonces la capital de la Confederación va a ser la ciudad de Paraná, y él va a ejercer los 6 años de mandato como presidente de la Nación, prácticamente desde acá, porque si bien la capital de la Confederación era la ciudad de Paraná, su residencia particular era esta. Por lo tanto, se convertía en una especie de casa de gobierno donde todas las personalidades importantes que tenían vinculación con el gobierno nacional venían a este lugar. Por eso la significación que tiene. Es decir, que primero como presidente, pero también después fue gobernador de la provincia, como les decía, durante 5 mandatos, especialmente una vez que deja la presidencia, asume nuevamente la gobernación, también lo ejerce desde acá. Eso hace que este lugar sea realmente significativo por los acontecimientos que se vivieron acá. Y el último acontecimiento fue precisamente el más trágico, que fue la muerte de Urquiza. Ejercía el cargo de gobernador y estaba trabajando con sus ministros acá cuando se produce el asalto a esta residencia el 11 de abril de 1870, que va a ocasionar la muerte de Urquiza como consecuencia de un movimiento revolucionario que determinó la elección de Ricardo López Jordán como gobernador de la provincia, la intervención nacional y nuevamente la guerra civil durante unos años a Entre Ríos. ¡Qué bárbaro! Recién están ustedes en la puerta del Palacio San José viendo algo de lo que tiene adentro. Es una estancia que tenía 2.500 hectáreas, miles y miles de cabezas de ganado, que eran también importantes, genio militar, había sido durante muchos años caudillo y gobernador de su provincia, pero dicen su falso orgullo, su ambición desmedida y sus delirios de grandeza le impidieron ver los sutiles manejos de la política y la gran diplomacia. Después que le gana a Rosa, que lo derrota en Caseros, entra a Buenos Aires Urquiza, ¿saben con qué? Precisamente como desafiando a los porteños, con un sombrero con la divisa punzó, que es precisamente el símbolo que más odiaban los unitarios, teniendo en cuenta lo que había sido Rosa. Urquiza entra, porque Urquiza era federal, o sea, en su momento tuvo muy buena relación con Juan Manuel de Rosas, pero eso se lo vamos a contar más adelante. Vamos a la pausa y ya continuamos. Señoras y señores, hoy es el día del peluquero. Así que vaya nuestro saludo en especial a Pepe Bolea, a Rubencito Bolea, tantos años que nos conocemos, y en ellos a todos los peluqueros de Tucumán, esa noble profesión, la de peluquero, y tanta diferencia entre el peluquero y la peluquera, ¿no? Digo yo porque la mujer cuando va a la peluquería se toma su tiempo y más allá de lo que tenga que hacer, del trabajo que tenga que hacer la peluquera, hay toda una distracción, un momento de relax. En el hombre la cosa es distinta, me parece. Pero ahí en lo de Pepe Bolea realmente se la pasa muy bien. Es un salón espectacular y esperamos que la disfruten bien. Norma le va a preparar para hoy, tanto a Pepe como a Rubén, un postre exquisito. Así que las felicitaciones para todos los peluqueros. Nos decía Pepe, por favor, ya que tienen la oportunidad, mandar un abrazo grande a todos los peluqueros de Tucumán en nombre nuestro. Bueno, hoy en día el ritmo que vivimos es tremendo. Y las enfermedades a veces son silenciosas y traicioneras. La hipertensión arterial, hay muchísima gente, un 30% de los que sufren presión arterial no saben, no tienen idea. Y después vienen los ACV y viene la muerte. Cuidado, hay que tener mucho cuidado con la hipertensión arterial. Y aquí en Tucumán hay un instituto que se especializa en eso. Instituto de Hipertensión Arterial y Prevención Cardiovascular. Tratamiento integral de la hipertensión arterial. Tecnología de última generación. Consultorio de factores de riesgo, nutrición y gimnasio. Instituto de Hipertensión Arterial y Prevención Cardiovascular. Avenida Alem 151.
Un saludo especial para el doctor Luis Mesías y para todo su equipo, ¿no? Un gran amigo, Luisito Mesías, ahí que también con su instituto nos está acompañando publicitariamente aquí en Pasando Revista. Hay una escena del asesinato de Justo José de Urquiza que quedó plasmada en los dibujos, que no en las fotografías, pero al cadáver de Urquiza logran sacarle una especie de máscara, logran copiar una máscara de la cara de Urquiza, del cuerpo, le sacan una fotografía al cuerpo de Urquiza, pero es impresionante cómo es asesinado en su propia residencia, que supuestamente estaba fortificada, muy protegido. Vamos a conocer esa parte de la historia aquí en Pasando Revista. Estamos en una de las habitaciones o de las salas que mayor curiosidad despierta en la gente, ¿no? Exactamente, porque este es el lugar donde fue asesinado el dueño de esta casa. Por eso es quizás uno de los lugares que genera por lo menos mayor cantidad de interrogantes, es por qué lo mataron, cómo lo mataron. El cómo lo mataron, tenemos detalle de lo que aconteció, porque esto se produce el ataque de entre 30 y 50 personas, de los cuales solamente se va a apresar a uno solo, que es Mosqueira, y se le inicia juicio, que va a demorar varios años, cerca de 6 años el juicio, y como pasa con muchos, no se determinó nunca la culpabilidad, porque Mosqueira muere en prisión. Pero el expediente que se origina como consecuencia de ese juicio, nosotros tenemos una copia acá, fue localizado, se perdió, después apareció. Bueno, tenemos una copia acá en el museo y tiene todos los detalles, porque declara Dolores Costa, que era la esposa de Urquiza, declaran sus hijos, todas las personas que estuvieron acá, y eso hace que tengamos detalle de cómo ocurrió el hecho. Urquiza se hallaba en la galería cuando se produce el ataque. Incluso dicen, por ejemplo, que estaba vestido de blanco o de ropa clara, porque eran las 7:30 de la tarde y resultaba ser sumamente evidente su presencia para los que habían asaltado, que ingresan por donde hoy se ingresa la gente, es decir, por la parte posterior de la casa. Urquiza viene hacia este lugar que era su dormitorio en busca de su arma. Le asestan un balazo en la cara, que no lo logra matar, y lo terminan matando a puñaladas en este lugar, precisamente Nicomedes Coronel, el que le asesta las puñaladas, que era capataz de una de sus estancias. Incluso en los registros aparece cobrando sueldo como empleado de Urquiza, y sin embargo fue el que efectivamente, lo que da pauta de que si lograron ingresar a este lugar, existió connivencia, existió una aceptación por parte, a lo mejor, de los guardias e incluso de su propia gente, como para posibilitar este hecho. Ahora, comparando entre los asesinatos o entre los crímenes políticos de la historia, que uno fue el de Facundo Quiroga, que nunca terminó de ser aclarado, se lo detuvo a los autores, pero el autor intelectual siempre se los indicó a la Reina Fe, si no me equivoco. Y en el caso de Urquiza, ¿por qué lo mataron o quién fue el principal sospechoso? Bueno, en el caso de Urquiza, digamos, es como que está mucho más claro en cuanto a por lo menos los motivos, y la esposa, por ejemplo, no titubea en acusar directamente a una persona, lo hace a través de una lápida como la que estableció acá, en la que acusa específicamente a Ricardo López Jordán como el que causó la muerte de su esposo. Por supuesto, Ricardo López Jordán no estuvo en el asalto de acá de San José. En ese proceso que yo les digo, Mosqueira, que era un hacendado de Gualeguaychú, menciona que no tenían ellos en orden de venir a matar a Urquiza, sino solamente de apresarlo y llevarlo a la presencia de Ricardo López Jordán. Por lo que descarta totalmente que haya sido culpabilidad de López Jordán, sino como una especie de exceso que cometió la gente que vino acá. Bueno, ¿y esto qué vendría a ser? Esta fue la última cama que utilizó, que correspondía al dormitorio de Urquiza, que es el lugar donde lo mataron a Urquiza, que como la esposa lo transforma en un oratorio, los muebles son trasladados a este lugar. Bueno, lo significativo, bueno, es que es una cama de bronce. En cambio, ustedes van a ver que en el resto del palacio el mobiliario es de madera. Es decir, recién, en general, el mobiliario acá y la,
en todo lo que sea decoración, representa una etapa intermedia, digamos, como fue el comienzo de la introducción del metal e Inglaterra, en este caso con el mobiliario, pero en general el resto es madera y el ejemplo y el lugar de proveniencia era Francia. ¿Todas las cosas que hay en la casa son originales? No, no, corresponden a la misma época. Algunas cosas son originales en el sentido, digamos, precisemos el término original en cuanto a que fueron, pertenecieron a Urquiza o fueron utilizados en la época de Urquiza algunos elementos. Otros corresponden a la misma época y a los efectos de efectuar la ambientación correspondiente se han comprado, se han adquirido, se han conseguido o han donado. Y pertenecen a la misma época, aunque no necesariamente a la casa, porque se imaginan que Urquiza vive acá hasta 1870, vive la esposa un tiempo más acá, después se radica definitivamente en Buenos Aires. Esto queda en manos de cuidadores y se va perdiendo gran parte de los elementos que posee, porque la actividad económica de Urquiza le permitía contactos directos con Europa a través de sus propias embarcaciones, así que traer todo el mobiliario desde Europa al contrario le facilitaba, porque le servía de lastre para las bodegas de sus propios barcos, así que todo el mobiliario, vajillas y demás, eran europeos. La fortuna de Urquiza, pero también sus contradicciones. Navegando con un pie en cada canoa, por ejemplo, se quería quedar con Juan Manuel de Rosas y coqueteaba con Verón de Astrada, buscaba la alianza de López para luchar contra Buenos Aires y tramaba alianzas con Brasil para doblegar a López, a quien pedía sus vapores para poder ir contra Buenos Aires, pero ofrecía ayuda a los ingleses para vengarse de López ante la negativa de este, y se ofrecía como mediador ante el norteamericano para ganarse su apoyo. En definitiva, el hombre que vivió aquí se llamaba federal, pero contemporizaba con los liberales sin poder manejar. Se decía patriota, pero ofrecía su ejército a Brasil por unos patacones. Lo perdió su orgullo y sus delirios de grandeza. Fíjense ustedes lo que son las cosas, que luego de Caseros, esta es la máscara que hicieron de su cadáver, y vieron la foto también que apareció por ahí, ¿no? Posteriormente a la batalla de Caseros, cuando él derrota a Juan Manuel de Rosas, Urquiza es vapuleado por unitarios, por masones y doctores, por brasileros, por ingleses y hasta por el propio López. Finalmente, la historia dice que Urquiza se borraría de la batalla de Pavón, tal vez desilusionado, cansado o vendido, y se retiraría a su palacio, a este palacio, a disfrutar de su fama y su fortuna, hasta morir a manos de López Jordán, sin poder llevarse a la tumba ni un patacón de los muchos que habría cobrado en varias traiciones, dicen los que no lo querían. Apenas quedaría alguna fama que lograron salvarle algunos historiadores para la posteridad y algunos nombres de calles o monumentos. Y esto era un monumento. Miren el lujo con que se manejaba Justo José de Urquiza, que a tal punto que en el otro bloque le vamos a mostrar el lago que tenía. El lago que tenía, con un barco dentro del lago, en el fondo de la casa, donde organizaba fiesta. No, pero es impresionante y ojo, es lo que ha quedado, porque era mucho más importante en su momento. La pausa, ya continuamos con el Palacio San José de Justo José de Urquiza en Entre Ríos en este capítulo de Pasando Revista. Continuamos en Pasando Revista con esta historia del Palacio San José. Después le vamos a mostrar también el Parque Nacional El Palmar, que está ahí precisamente a pocos kilómetros de este Palacio San José. La verdad que con Marcelo Salema y con Luis Honorato fuimos a este viaje. En el próximo programa vamos a encarar la historia del vino. La historia del vino, porque hemos hecho un compilado de las bodegas que hemos visitado, de algunas que han tenido, porque
han tenido un desarrollo espectacular, porque el vino ya está muy vinculado al turismo. Y nos fuimos a Mendoza, y nos fuimos a San Juan también. En el próximo programa les vamos a mostrar todas esas historias de bodegas especialmente. Así que ahora, por lo pronto, sigamos escuchando los testimonios y viendo imágenes del Palacio San José en Entre Ríos. Ana María, ¿dónde estamos ahora? Estamos ubicados en la sala de juegos, así la designamos porque esa era la función de este espacio. El billar era la actividad, una de las recreaciones favoritas de Urquiza, por eso hizo... adquirió esta mesa de billar a una casa en Buenos Aires que importaba de Francia. La lámpara también fue adquirida conjuntamente con la mesa para conformar este espacio. El billar era una de las distracciones, pero también en el ajedrez, por ejemplo, tenemos un juego de ajedrez importante de piezas de marfil de acá que pertenecían a Urquiza. Y el cuadro en esta pieza, este cuadro tiene una historia muy especial, ¿no? Exactamente, el cuadro que tenemos enfrente pertenece a Juan Manuel Blanes. Blanes es uno de los pintores rioplatenses más importantes de mediados del siglo pasado. Y prácticamente a través de este cuadro se presentó a Urquiza, ya que se lo mandó desde el Uruguay como una especie de carta de presentación. De alguna manera resume lo que había hecho Urquiza el 1 de mayo de 1851, con el pronunciamiento y el inicio del plan de organización nacional que culminó con la Constitución del 53. Bueno, toda esa obra de Urquiza la plasma Blanes en esta obra y se la remite. Evidentemente le gustó a Urquiza saber realmente cuáles eran las razones, aparte del símbolo que les decía que lo representaba de alguna forma su obra, pero evidentemente Blanes lo convenció con esta, porque se vino a vivir a Concepción del Uruguay y se estableció en este lugar y va a pintar numerosas obras para Urquiza. Las más importantes fueron los cuadros de las batallas, pero también va a pintar la capilla, la obra más importante, aunque pertenece a la primera época de Blanes, por eso es significativa, porque no tiene comparación por ahí en cuanto a la factura que puede alcanzar como pintor en el resto de sus obras, como Figuera Amarilla o las más conocidas que hoy posee el Museo Blanes de Montevideo, porque pertenecen a la etapa anterior a su formación en Europa. De lo que es el Palacio San José, y fíjense ustedes que de alguna manera esto nos permite distinguir, pero es parte, le digo, porque es mucho más grande. La vida del general Urquiza concluyó, pero no el producto de su acción, porque su huella fue lo suficientemente profunda para mantenerse en el tiempo, comprendida o no, aceptada o rechazada, con éxitos o errores. ¿Qué, ahí está. ¿Qué tipo de arquitectura es? ¿Cuándo comenzó a construirse? ¿Cómo es su historia? Comienza a ser construido en 1848 y el arquitecto que culmina con el diseño es Fossati, de origen italiano. Y el planteo en general, si bien es una mezcla de estilos, no se puede determinar exactamente a qué estilo corresponde, es una mezcla. Reconocido como arquitectura italianizante, digamos. Es una relativamente simple porque la casa se distribuye en dos grandes patios. En el primer patio, todas las habitaciones que dan a su alrededor eran las que funcionaban como la casa de la familia, donde vivía Urquiza con sus hijos. Y en el segundo patio se distribuyen la totalidad de las habitaciones referidas al servicio, al de mantenimiento de la casa, escritorios comerciales, todo lo que sea mantener el resto de la casa, donde la servidumbre, obviamente, servidumbre
oficiales de servicio, de la guardia permanente acá del palacio. Tienen las dos torres, de los cuales una es realmente es verdadera en cuanto a que a través de una escalera se permite el acceso, en cambio la otra no, ya que a través de está cortada. Y ¿siempre fue así? Sí, por eso lo que yo les estoy indicando es actualmente no se pueden ingresar, pero por razones de seguridad, pero la escalera está en perfectas condiciones y aquel en realidad lo que ha hecho el tiempo es deteriorar lo que divide cada una de las torres y se tuvieron que vaciar de manera que actualmente queda como la cáscara nada más porque el contenido es hueca. Después, cuando efectúen el recorrido van a ver la gran diferencia en cuanto a la terminación de cada uno de esos patios, por lo que les decía recién, en función de lo que del destino que tenía cada uno de esos lugares. ¿Cuánto tiempo llevó construir este palacio? Bueno, el tiempo de construcción, ya les digo, comenzó hacia 1848, que aparecen las primeras compras y los primeros elementos de construcción acá. Y la última parte, dentro de esto sería como el casco de la estancia, digamos, ¿no? La última parte de este predio es la capilla que se inaugura casi 10 años más tarde. Así que prácticamente la totalidad de la construcción demoró 10 años, pero aún en 1860 y pico todavía se estaban construyendo, haciendo construcciones en los alrededores, en el lago. Pero la parte de construcción de lo que les mencionaba como especie de lo central llevó casi 10 años. Bueno, Jorge, contanos qué es lo que organizás todos los años aquí. Bueno, aquí en el Palacio San José, en lo que eran los corrales de General Justo José de Urquiza, que lo restauramos para el año 2000, todos los 3 de febrero organizamos un festival internacional de jineteada, siempre conmemorando el aniversario de la Batalla de Caseros. ¿En qué consiste el encuentro? Bueno, es un encuentro donde tenemos los mejores jinetes y los mejores potros de todo el país, uno de los festivales jineteadas más importantes, que reúne bueno, jinetes de todas las provincias. Y bueno, un evento tradicional que convoca cada año muchísimo turismo, ¿no es cierto? Porque bueno, aparte de disfrutar de un evento de estas características, puede disfrutar de todo el entorno de lo que es el Palacio San José, ¿no? Aunque en estas ediciones que se suceden ha desaparecido una figura que nos contabas vos que era muy especial. Sí, este año bueno, lamentablemente falleció un personaje de esta fiesta como era Ramón de Les, un hachero, ¿no es cierto?, que vivía en el monte todo el año, salía únicamente para esta fiesta, así lo dice un tema, ¿no?, que lo dejó inmortalizado de este personaje que, como te digo, todo el año vivía en el monte cortando leña, haciendo paja y bueno, salía para esta fiesta con sus indumentarias gauchescas, ¿no es cierto?, y bueno, era todo un atractivo dentro de esta fiesta. Pero bueno, siempre lo estaremos recordando y en esta oportunidad la idea, ¿no? Juntamente tenemos que pedir la autorización del Palacio, ¿no es cierto?, de la dirección del Palacio, pero la idea para este próximo 3 de febrero del 2003 es ponerle su nombre al escenario del predio acá de jineteadas para que bueno, quede en el recuerdo de todos. Los mejores jinetes cada año, ¿de dónde son?
Bueno, tenemos buenos jinetes de la provincia, ¿no es cierto? Tenemos campeones nacionales de Jesús María, como es Roberto Villaverde, que todos los años está aquí, y bueno, y otros más, y también tenemos de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Córdoba, este año hubo también de la provincia de La Pampa, de Corrientes, de distintas provincias que siempre convoca este evento, porque bueno, como te decía, es uno de los más importantes y también tiene mucha trascendencia, ya que bueno, muchos medios nacionales siempre han venido a hacer la cobertura de este evento, y esperamos que en el próximo tenerlos a ustedes también. Y algún momento vamos a ir, porque hay tantos lugares para conocer. Muchas gracias por todas las invitaciones que recibimos para visitar tal o cual lugar. Nos han invitado a Santa Cruz de la Sierra, a Bolivia, a la famosa exposición de Bolivia, de Santa Cruz de la Sierra, una exposición espectacular. Va a partir un colectivo con empresarios de aquí, vía terrestre va a dirigirse hacia Santa Cruz de la Sierra. Ahora en septiembre la Secretaría de Comercio Exterior lo está organizando, entre otras instituciones, así que bueno, vamos a ver si en una de esas visitamos de nuevo esa ciudad tan linda que tiene tanto que ver con Tucumán, que hay muchos tucumanos allí alojados en Santa Cruz de la Sierra. La pausa y ya continuamos con Pasando Revista. Ahora nos vamos al Parque Nacional El Palmar. Continuamos en Pasando Revista, ya vamos rumbo al undécimo año, 11 años ya de Pasando Revista. En septiembre lo cumplimos, ahí entre el 7 y el 10 fue el día posterior a la muerte de Gilda, que comenzamos con Pasando Revista. Bueno, y en esta casa ya vamos para el séptimo año aquí en Canal 8, y la verdad que son tantos kilómetros y tantos viajes y tantas historias. Esta que vamos a presentar a continuación, señor director, es otro de los viajes entonces que hicimos en su momento. Vamos a mostrar imágenes del Parque Nacional El Palmar. Estamos sacando cuenta el otro día de la cantidad de parques nacionales que conocemos, y la verdad, de punta a punta del país, hemos visitado muchísimos parques nacionales. En una de esas hacemos un resumen de eso, como vamos a hacer un resumen en el próximo programa de las bodegas que hemos visitado, algunas de las bodegas que hemos visitado, porque nos ha invitado gentilmente la gente de Fecovita para que conozcamos en Mendoza la planta, 1 millón de litros por día de vino, que es lo que sale de ahí de Fecovita, que es la Federación de Cooperativas Vitivinícolas. Pero también hemos visitado otras bodegas mucho más chicas, hemos visitado bodegas donde no había nadie para recibirnos y hoy son hoteles 5 estrellas prácticamente, con turismo internacional, como es el caso de Colomé en Salta. Una cosa realmente impresionante, la historia de un odontólogo, por ejemplo, que se ha dedicado a producir vino en Andalgalá, lo vamos a presentar también, y tenemos así muchas historias para mostrar, porque aquí hay dos aspectos. Este que están ustedes viendo, ahí está el río Uruguay, con esa mole impresionante, esa masa impresionante de agua, que fíjense ustedes lo que son las cosas. Estas imágenes son del Parque Nacional El Palmar. Está precisamente en un lugar conflictivo, como es el tema de las pasteleras, así que atención, porque hoy por hoy este río es el eje de un gran conflicto que hay entre Uruguay y Argentina. Este río Uruguay, testigo de tantos acontecimientos históricos. Ya vamos a escuchar el testimonio de un guardaparque que nos cuenta precisamente toda la historia, y también estas construcciones, estas ruinas, estos testimonios de una mina de cal que hubo en el lugar. La verdad que fue un viaje muy lindo este que hicimos con nuestro amigo Luisito Honorato, y que nos permitió conocer, recuerdo que fuimos a Entre Ríos y terminamos en Corrientes también. Fue aquí cuando visitamos, este va a ser motivo de otro programa también, el santuario, el lugar del Gauchito Gil, a donde lo matan al Gaucho Gil, que da motivo a su fama posteriormente, ¿no? En su momento también estuvimos en la difunta Correa. O sea, el país tiene tantas historias que es muy lindo
y pasando revista nos da la posibilidad de conocer, porque hay mucha gente que no puede hacer este viaje por motivos económicos o por tiempo, porque hay que tener tiempo, ¿no? También. La verdad que nosotros generalmente viajamos los fines de semana, mucha gente nos pregunta en qué momento lo hacemos en virtud del trabajo radial también que tenemos. Bueno, la verdad que hay que aprovechar viernes, sábados y domingo. Por ahí hay provincias que nos quedan mucho más a mano, como el caso de Córdoba, como el caso de La Rioja, pero en otros casos se nos ha hecho mucho más complicado. Cuando hemos tenido que viajar a Bariloche, por ejemplo, a hacer la isla Huemul, han sido viajes muy cansadores, que había que hacerlo en 4 días, ir, volver prácticamente sin parar. Así que, pero por suerte, creo que la gente valora este esfuerzo que se hace con mucha honestidad y tratando de contar estas historias. Estas son imágenes entonces que hemos logrado cuando visitamos el Parque Nacional El Palmar, ahí luego de estar precisamente en el Palacio San José. Ahí está una de las imágenes más características. Ya van a enterarse ustedes de toda la historia que abarca este Parque Nacional. Hemos estado inclusive, estamos esperando novedades del Parque Nacional Campo de los Alisos, que es el que tenemos aquí en Tucumán, que tiene como una joya apreciada ahí a más de 4.300 metros de altura, las famosas ruinas de Ciudadcita o las ruinas de Aconquija. Del Pueblo Viejo les llaman en especial, ¿eh? Las ruinas del Pueblo Viejo. Bueno, lo cierto es que para conocer más detalles de todo este parque, conversamos con uno de sus guardaparques y nos decía lo siguiente en Pasando Revista sobre su historia y toda su extensión y otros datos. El natural principal, como ustedes se imaginan, es el palmar con pastizal, que abarca cerca del 60% de la superficie. La vida animal, ¿a qué se limita o de qué se trata aquí? Y bueno, la fauna de esta zona es una fauna típicamente chaqueña, aunque lógicamente con menos diversidad que en la zona del Chaco. Cuanto más al sur nos vamos, disminuye la diversidad, pero es una fauna del tipo chaqueño, adaptado a la vida de la sabana, adaptada a las condiciones que le impone el pastizal, la cual debe conseguir refugio, sea para refugiarse de las presas o de sus predadores o del fuego, ¿no? Es un ambiente muy en el cual los eventos de fuego son muy reiterados. Naturalmente, es parte del ecosistema de sabana la presencia del fuego. Uh-huh. Hay unas ruinas aquí también bastante interesantes, nos han llamado especialmente la atención. ¿De qué se trata? Esas son las ruinas de la calera de Barquín. Son unas construcciones muy antiguas, diríamos que están entre las más antiguas de esta provincia. En un principio los padres jesuitas tuvieron gran presencia por toda esta zona del río Uruguay y habrían construido una gran cantidad de hornos de cal en ambas márgenes del río. Luego, bueno, con la expulsión de los jesuitas, esos hornos quedaron abandonados y para fines de 1700 el virrey Ceballos comisionó en esta zona a una persona de apellido Barquín, de nacionalidad española, para fundamentalmente con la idea de tener más presencia en la región para evitar el contrabando de cueros al imperio portugués. Barquín se dedicó a la explotación de la cal. Acá en todas las barrancas del río se encuentra una gran cantidad de piedra caliza, la cual quemaban en esos hornos utilizando gran cantidad de esclavos porque, digamos, era un trabajo muy arduo. Inclusive la cantidad de madera que deberían meter en esos grandes hornos, para juntar semejante cantidad de madera necesitaban una buena cantidad de esclavos. Eso implicaba que la calera era en realidad un establecimiento dedicado a la ganadería, era autosuficiente la ganadería, la agricultura, para mantener semejante cantidad de personal. Luego con el paso de los años surgieron otras caleras con mejor calidad de materia y de producto. También Barquín en el
Cuando fue la Revolución de Mayo, votó a favor de los realistas y eso le generó, obviamente, digamos, caer en desgracia y digamos que fue entrando en pérdidas hasta que quebró a principios de 1800. Luego quedó abandonada con el saqueo portugués, quedó destruido. Posteriormente los campos pasaron a manos del general Urquiza, los compró el general Urquiza. Y lo único que siguió en uso eran los hornos, pero que eran arrendados a pequeños productores que pagaban con producto. No ya como un establecimiento, como una calera en sí, sino que eran pequeños productores. Pero ese lugar es uno de los sitios, ya les dije, más antiguos y con mucha historia. Yo le estoy haciendo un resumen, pero es mucha la historia que hay acerca de este sitio. ¿Cuál es el mejor momento para visitar el parque? ¿Cuál es la mejor época? Me parece que la mejor época es octubre, llueve poco, está todo, el clima es muy agradable. En general, durante todo el año el clima es muy agradable, las noches son frescas, los días más calurosos del año, a la noche siempre refresca, se pone muy agradable. La costa, en verano, el río baja muchísimo, se forman playas muy interesantes, bancos de arena muy lindos. ¿Está permitida la pesca? Bueno, el río Uruguay no es parte del Parque Nacional, por lo tanto sí está permitida la pesca. La provincia de Entre Ríos tiene regulado todo lo que es pesca deportiva y comercial. Para el turista lo que hay que saber es que en distintas localidades se vende un permiso de pesca deportiva. Así que dentro del parque, si bien el río no forma parte del área protegida, el producto que ingresa dentro del parque tiene que estar certificado de que su procedencia es legal, o sea que que se pescó con permiso de pesca. El pico de crecida del río, ¿para qué mes se registra? Bueno, en estos meses son las crecidas máximas, son meses que fundamentalmente en otoño, en invierno no es el mes, invierno no es la estación de mayores lluvias, pero como hay poca evaporación, lo poco que llueve hace que suba el río. A veces llueve en grandes cantidades en Brasil y se nota acá la crecida, que a veces llega a tapar senderos y playas. Muy bien, entramos ya luego en el último capítulo de Pasando Revista. No toque nada porque se viene Anita Peñalba Lobo, Javier con Séptimo Arte. Hoy un programa realmente fantástico. En el próximo programa ya va a estar el profesor Ricardo Bocos para contarnos sobre el cuadro que tenemos hoy de fondo. La pausa y el último capítulo de hoy de Pasando Revista. Un saludo especial para la gente de Cardón. ¡Qué prenda que tiene Cardón! Ahí en Portal Tucumán, la verdad, usted por la entrada principal, ahí lo tiene a Cardón justo al frente, unas prendas espectaculares. Todavía tenemos frío, así que las prendas de Cardón, todavía hay muy buenas ofertas. En Yerbabuena han cumplido recientemente años, están trabajando muy bien. Las grandes empresas de Tucumán tienen su servicio. ¿Saben por qué? Porque Aconquija Remis tiene vehículos en impecables condiciones, cumplen con los horarios, que ya es mucho decir cuando se trata de este tipo de actividad, son muy responsables y por eso les va muy bien, y vaya nuestra felicitación para los hermanos Maldonado. Aconquija Remis, con la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza. Unidades nuevas, confort y rapidez. Llámenos al 425-2251. Hay una página de internet también donde pueden ingresar, que es www.aconquijaremis.com.ar. Ahí van a enterarse de absolutamente todo, para Huguito y para Raúl, para su padre también, un saludo muy especial. Vamos a presentar el último tramo ya del programa de hoy, de este viaje que hicimos primero al Palacio San José y luego a este Parque Nacional El Palmar. ¡Qué lindo lugar! La verdad que ya llegamos en horas de la tarde, y cada momento del día tiene su encanto, pero yo siempre digo que el atardecer es un espectáculo donde esté uno. Hay esos atardeceres rojizos, ¿no?, que indican que al día siguiente
según dice la costumbre, va a hacer mucho calor, los amaneceres también, pero fíjense qué hermoso testimonio. Casi Manolito Reyes Cortés estaba por poner el cóndor pasa, pero logramos frenarlo a tiempo porque no tiene nada que ver, aquí no hay cóndor ni nada por el estilo, pero le encanta él el tema, entonces él quiere poner el cóndor pasa en todo lugar de la Argentina, quiere poner el cóndor pasa. Bueno, Gallego, no es así, querido. Miren qué lindas tomas estas que logramos en el Parque Nacional El Palmar, luego de conversar con el guardaparque, ya está todo dicho. Vean ustedes lo que tiene nuestra Argentina. Porque así como presentamos esta imagen, nos podemos ir al glaciar Perito Moreno, al cañón de Talampaya, a las sierras de Córdoba, a mi Tucumán querido que tiene tantas cosas lindas a lo largo y ancho, una provincia tan chiquita con tantas cosas lindas que todavía me parece que tenemos que desarrollar. Por favor, el Cadillal. Nos dicen que no funcionan los baños, que está cerrado el museo. ¿Cuándo? ¿Cuándo el Cadillal va a ser revalorizado? Ese catamarán que hay ahí se va a ir en cualquier momento. No está teniendo el apoyo que necesita el catamarán para conocer el Cadillal por dentro. Por favor, no dejemos perder oportunidades. Evolucionemos. Bueno, con estas imágenes nos estamos despidiendo. Este atardecer tan lindo en uno de los parques nacionales que tiene nuestra Argentina. Y también con estas imágenes, la exhortación para mañana. Mucha gente que me ha comentado, che, pero ¿y si no voy a votar? ¿Qué pasa si no voy a votar? No pasa nada. Al contrario. Yo creo que precisamente esta democracia que tantas vidas ha costado no merece que el día domingo usted no vote. Usted analice, escuche, tómense el tiempo. Ya toda esta semana nos han bombardeado de todos los lados con propuestas, con promesas. Usted saque sus conclusiones. Si hasta ahora, ¿cómo está? Si hasta ahora, ¿qué está haciendo el gobierno de Tucumán y los que quieren ocupar ese lugar? ¿Cuál es la propuesta y su seriedad? Analícelo. En el cuarto oscuro, usted es dueño. El voto tiene realmente muchísimo valor y no vale la pena desperdiciarlo, quedándose en la casa o haciendo otra cosa. Hágame caso, vote y de esa manera se fortalecen las instituciones. Hasta el próximo sábado a las 2 de la tarde. Muchas gracias.